Bienvenidos a Dark Souls. ¡Con Meli! ¡Yuhu! Bueno, niña, ¿usted sabe lo que es esto? Es una puerta. Es el camino hacia el final. Es el final. ¿Es el final? Amigo, es el final. Hay unas personas abajo. Hay muchas personas. Son fantasmas de otras épocas. ¿Me tengo que pelear con ellos? No, simplemente están vagando, perdidos. ¿Es el final de Dark Souls? Es el final. ¿Este es el último capítulo que hacemos de Dark Souls? Vamos al final. Blanqui, estoy en el final, Blanqui. Deseame suerte. Suerte, Meli. Suerte, ok, McKay. Vámonos. Así que vamos al final, lo derrotamos y hacemos una pausa ahí. ¿Cómo una pausa? ¿Estará bien que vaya con esta máscara que me protege 6 en el final? Póngase otra máscara si quieres. Sí. Porque dije, bueno, vamos a probar. Porque bueno, se me hizo bastante corto ahora, ¿eh? ¿Qué cosa? Che, no sé. No sé, no importa. Vamos. ¿Por qué vagan estos hombres? Están perdidos. Ahora yo me voy a convertir en Wing. No te vas a convertir en Wing. Solamente vas a seguir sus pasos. Pero Blanky dijo que yo iba a ser el nuevo Wing. Sí, que vas a ser el... ¿Cómo se le dice? ¿Sucesor? Ajá. Hay ahí al fondo, ¿no? Sí. ¿Es bueno o malo? Es malo. Es... ¡Gira Cross! Uy, te dejó algo. Hay mucha ceniza acá, ¿por qué? ¿Viste cómo se llamaba este lugar cuando entraste? No. Es el horno de la primera llama. Ah, oh, ¿y acá está Wing? Acá es donde vino Wing. ¿Y lo vamos a matar? Y se... Y hizo su sacrificio para... Para extender la edad del fuego. ¿Cómo matamos caballeros wow, como si fueran moscas? Te da lo mismo que... Ahora que si acá se aparecen los flaquitos con fuego, ya estamos, ¿eh? Los declaro mi pared. Ajá. ¿Hay que tirarnos o no? No, no. Derecha. ¿Y ese caminito croto? ¿Qué tiene? Por ahí tenés que ir. Ah. ¿Derecha o izquierda? Creo que derecha. Hay un hueco. Ay, escucho patitas detrás tuyo. Bueno, el bueno Kay McKay haciendo las suyas. Eso, Lechi. Sí, igual las cruzamos, ¿eh? Fue un baile. Así que acá era por ahí, entonces. Para allá. Sí. Pero acá tengo un hueco. Sí. Así que ese es el final. Este es el final. Y está todo lleno de cenizas porque, bueno, es el final. ¡Oh! Armadura de Heracross. Oh. Puedes ir vestido de Heracross si querés también. ¿Pero estará buena? ¿Es mejor que la de Havel? No, como ser mejor no creo que sea mejor. Paladín. Protege 57, te protege 3. Allá la están. Ahí, arriba. Ah, mira. No, no es mejor. Me podría sacar la linterna ya, ¿no? Sí, sí, sí. Este es, no, que me da pena que ya nos que estemos ya despidiendo de OK McKay. Que no, que tenemos ya le agarré cariño. Tenemos aventuras. ¿Pero qué aventuras? Valen la pena las aventuras que pero hay. Pero llámate a todos. Ahora me voy a convertir en Wing. Voy a ser el señor del fuego.
Escalé, ¿eh? De ser un hueco prisionero. Va, yo no entiendo así, porque Blanca me dijo eso. No, sí. Ve a matar a Gwyn y úrpale la corona. Usúrpale. Tenés... Úrtale. ¿Qué sería? No, no se la vas a robar. Quite el menú. Eso. Agarre con las dos manos su hacha. Eso. Ay, no, un Giracross. Pégale al Giracross que viene ahí. Adiós. Te dejó algo también. Igual creo que ya tenés todo lo que Giracross podía darte. Tenés la armadura de Giracross, tenés la alabarda de Giracross, la espada de Giracross. Tengo dos alabardas de Giracross. Ahora tenés dos alabardas de... Podríamos ponernos un negocito ahí de vender armaduras de Giracross. Sí. ¡Uy, niebla! ¡Adiós, babies! ¡Adiós! ¿Cómo que adiós? Y bueno, es el final de OK McKay. Acá, acá se decide todo. Más que adiós, pediles que te deseen suerte. ¡Adiós, babies! Lo voy a matar a la primera. Por el jefe final. ¿Cómo decís? A ver, a ver. Ah, no me dijo las cosas principales. Truco sucio contra Gwyn. El truco sucio usted no lo va a saber hacer. Oh. ¿Y Soler? El truco sucio... ¿Soler no bueno, está? Bueno, oh. No sé si Soler... Soler se fue. Soler se está. Soler se ha ido del final. Bueno, ahora lo va a intentar usted. ¿Soler no puede venir conmigo? Por ahí, mira, una cosa que te podría recomendar ahora es... Que te saques el anillo de Havel y te pongas el anillo de resistencia al fuego. Ah, oh, eso es importante. Sí, eso es una ayuda. ¿Grande o chiquito? En el otro es. ¿Grande o chiquito? ¿Cómo grande o chiquito? Gwyn, ¿cómo es? Es más o menos de tu tamaño, un poco más alto que vos. ¿Defensa contra el fuego? Sí. Es de mi tamaño. Es un poco más alto que vos, pero oh. Bueno. ¿Qué hace? Tiene una espada y te va... ¿Así como un caballero negro? Ponele. Va a ser una pelea de hombre a hombre. ¿Truco sucio? El truco sucio es que tengas un escudo, una daga o algo para poder hacerle parry. Ah. Vos no hiciste parry en todo el juego. Así no, que... No, acá fiesta no hubo. Así que bueno. Yo voy sin escudo aparte. El escudo lo tengo acá de decoración. Sí. Porque me queda cool. Vas a pelear a lo machote. A lo OK McKay. OK McKay pelea sin escudo. Escuche la música. ¡Oh! ¡Del obelisco! ¡No te muevas! Me cansa. Me cansa. ¿Por qué no pego? ¿Por qué no estoy pegando? ¿Me quiere decir que por qué no pego? Estuvo pegando, ¿eh? Le sacó... ¡No! ¡No le pegué nada! Le diste dos o tres golpes. ¡Bueno, oye! ¿Qué yo pasa? Miraba que OK McKay no le hacía nada. Estaba como impactado con la belleza de Gwyn. Y no le estaba pegando. OK McKay, lo siento, pero... Te tengo que abandonar después de esta pelea, mi vida. Acéptalo. Mira, te vas a quedar con Blanky. Ella te va a cuidar. Ya nunca más nos vamos a volver a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Si OK McKay no va a querer ganar a Gwyn para, no, para que nunca más la abandone. Porque sí o no, que OK McKay en Dark Souls 2 o 3 ya no está. ¿Cómo? No sé, porque ahora él se convierte en Gwyn y en el 2 me hay que matar a Gwyn otra vez. No sé, no tengo ni idea. OK McKay podría aparecer en otra secuela de Dark Souls. En la 6, tal vez. Ay, OK McKay no se quiere ir. Y bueno, después jugaremos los próximos Dark Souls. Y reviviremos OK McKay. Segundo intento. Buena suerte, niña. Buena suerte. Vamos. Ahí está.
¡Es súper rápido, desgraciado! ¡Cúrese! ¡Me estoy curando! Bien. ¡Ay! Bien, bien. Más, más. Sobredosis de estos. ¡Ay! Lo estoy marcando, ¿eh? Sí, no lo... le pega. Casi lo mato. Mirá, ¿eh? Le quedaba dos golpes, le quedaban, ¿eh? Pero es que no para de atacar. No, para de atacar muy y de rápido. Moverse. Tiene mucho estus. Digo, mucho. Estamina. Estamina. ¡No! Usted dijo que no. Usted dijo que no. Usted dijo nada. Que no. A mí no me diga nada. No, no. Cúrese, tiene tiempo, tiene tiempo. Bueno. Prefirió cargar la sal. Pegue. Eso, lo interrumpiste. Bien. 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 Ay, me gusta, me gusta. Bien, bien, la, te bailaste un poco. Eso es bueno. Cúrese. Ay. Y otra vez, ¿eh? A dos golpes, ¿eh? Yeah. Uy, mira, llegué re bien. Llegaste re bien. Con 20 francos. Le desbola a tus armas. ¡Ah! Cúrate. Yo me estoy curando, el desgraciado no se cura, no es mi culpa, ¿eh? Este caso. Vuelve a marcarlo si podés. Bien. No le puedo dar con el golpe. Creo grande. Que es el otro, ¿eh? Me mató, me mató. No, con el golpe grande. Es que es muy lento y él se mueve constantemente. Márquelo y acuérdese de pegarle con. No, y le sigue pegando con el fuerte. Esto. Sí, pero es que al principio tengo que pegarle con el fuerte, sí o sí. Cúrese. Estoy curando, me estoy curando. Usted está viendo que le estoy dando la X y ese no le da, no es mi culpa. ¿Ese? Ahí. 1, 2, 3, 4, 6 veces le tuve que dar a la X para que se cure. 6 veces, Mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le di 12 veces al X, en ningún momento se curó. No, no es que tenés el dedo apretando el de golpear al no, mismo no, tiempo, no, sí, no, yo no, lo no. vi, yo lo vi. Es que mire, si tengo que darle 12 veces al X para que se cure, tengo que darle como 20 al golpe para que le pegue, pues no le pega, sino... Que no es acumulativo. Sí, es acumulativo. Chicas. Le di a la X, le di dos veces y esperé. Pégale a la X, dale a la X. Dale, le dale, di dale. Una, dos, tres, la tercera recién, me mató, ¿ves? No, no, sí. Y ahí te curas. Curas. ¿Ves? Te da tiempo, porque viene caminando despacio. Bien. 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 Que no sé si te va a dar tiempo. Esperemos que sí. Bien, bien. Eso. ¡Ay! Bien. Buen momento para. Bien. ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Súper bien! ¡Hiper bien! ¡Ay, no puedo creer que me ganamos en serio! ¡Me creceis! ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! Yo sabía que escuchaba pasos atrás de mi padre. Cuidado que eso no se va a ir la niebla y van a venir. No, se fueron.
alma del señor Gwyn. Niña. ¿Qué? Niña. Mati. Meli. Ok, McKay. Ok, McKay. Wendy. ¡Burro! Tómese una lechita para festejar. Voy a tomar dos en realidad. Muy bien. Oh, me tomo ¡Niña! Win. ¡Terminó! ¡Pasó la final! ¡Terminó, Mati! ¡No lo puedo creer! ¡Terminamos el juego! ¡Es el final, Mati! ¡Es el final! ¡Es el final! Ok, McKay, es el final. ¡Le ganamos a Win! ¿Cómo le ganamos a Win? ¡Pero le ganamos a Win, babies! ¡Victoria! ¡Oh! ¡Pero es que no puedo creer que sea el final! ¡No puedo creer! ¡Ok, McKay no puede! Costó, ok, McKay le ganó. Le ganó solita, babies. Por sus corazoncitos, babies. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció la victoria de Ok, McKay? ¿Qué les parece, babies? ¿Qué les pareció? Oh. ¿Qué les pareció la aventura en general? No puedo creer que le ganamos a Win, que terminó el juego. ¿Y ahora qué va a pasar con Ok, McKay? Pobrecito, no lo puedo abandonar ahí solito, él. Lo vamos a tener que llevar a más aventuras. ¿A más aventuras con Okay McKay? Todavía quedan zonas que nos salteamos, quedan aventuras todavía. Queda más Okay McKay. ¿Podríamos ver a Cebolla otra vez? No creo que podamos ver a Cebolla. Cebolla quedó perdido ahí, pobre sí. Cebolla, no lo vimos más. Bueno, por ahí se encontró una mujer serpiente y se quedaron juntos teniendo dos serpentitas Cebollas. Hay que ver un final feliz. Tampoco vimos a Soler. Pobre Soler. ¿Dónde está mi amor? Acá en el final tiene que aparecer y abrirme los bracitos para darme un besito. Un abrazo entre Soler y Ok McKay. Los todos lo quieren ver. ¡Hola, babies! Hola, ¿cómo están? Nos aparecemos así, de golpe, repentinamente. Bu. Para contarles que hubo un accidente que nos retrasó muchísimo, que nos complicó un poco la existencia. Y tengo que responsabilizarme totalmente de ese error porque fue mío. Yo pensé que íbamos a poder irnos del horno de la primera llama, completar todas las zonas y jefes que nos faltaron y finalmente volver y a encenderla. Pero al salir del horno, nos puso el final del Señor Oscuro. Yo ya había cortado la grabación y cuando quise poner a grabar de nuevo, directamente me quitó la cinemática y me mandó a los créditos. Así que, desastre. Y sobre todo porque nos mandaba directo a New Game Plus. Y nos quedábamos sin ver todas las zonas nuevas, las que no habíamos recorrido. Más que nada me confundí porque en Dark Souls 3 necesitabas hacer una serie de pasos bastante complicados para conseguir el final del Señor Oscuro. Y pensé que como en este recorrido no habíamos conocido a la serpiente que está en el abismo, que es la que nos cuenta de la posibilidad de renegar, de encender la llama y convertirnos en el Señor Oscuro, pensé que no teníamos habilitado ese final. Pero bueno, fue mi error y pagué por él. Me pasé en New Game Plus todo el juego de nuevo, a toda velocidad, dejando únicamente las zonas que Meli no exploró. Eso no lo grabé. Los próximos capítulos que van a ver son los de Meli y Ok McKay en las zonas nuevas en New Game Plus. Así que ahora Meli va a hacer el tour por todas las zonas que no recorrió en New Game Plus. ¿Por qué? En un toque más de dificultad. Y eso lo van a comprobar cuando Meli le gane a algún jefe, que la cantidad de experiencia que te da, la cantidad de almas que te da. Así que bueno, eso es lo que nos espera. No, yo no grabé mi paso en New Game Plus porque bueno, lo quería hacer lo más rápido posible para poder llegar y dejar solamente las zonas que a Meli le faltó recorrer.
Así que eso no está grabado. Aparte me imagino a usted corriendo con Havel y las serpientes. ¿Y qué pasó? ¿Vamos a pelear? Con el arma en la mano y ella. así no es el juego. Perdón, no tengo tiempo, chicas. Niña. Así que no fue suficiente ver a Melly ni a OK McKay sufrir una vez. Hay que verlo sufrir el doble ahora. Ay, Dios, más dificultad. Más látigo, más sangre. Así que bueno, pobre Melly no vio la cinemática final del... No pudo ver su final. Se quedó sin el final después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, después de tanta lucha. Melly se quedó sin su final, así que vamos a ir en busca de su final. Nuevamente, después de completar todas las zonas, vamos a volver por Gwyn. ¿Tengo que volver a pelear con Gwyn? Sí. ¿Por qué ya lo vencí? Revivió otra vez. Y más fuerte. Y más fuerte. Y OK McKay va a tener el final que se merece, no ese final entrecortado, pobre. Así que bueno, mil disculpas, porque bueno, es culpa mía, esto fue un accidente. Bueno, pero igual se vienen todos los jefes extras. Sí. Con extra esfuerzo. Así que bueno, disculpas a los babies, pero bueno, las aventuras de OK McKay continúan. Todo lo que nos salteamos, todo lo que no se vio todavía, lo vamos a ver con más dificultad. Y bueno, así que también va a tener el doble de mérito para OK McKay vencer a esos jefes de nuevo. Pobre OK McKay. Denle fuerza, babies, OK McKay. Vencer a esos jefes nuevos, las zonas nuevas, en una dificultad más alta. Bueno, gracias por seguirnos hasta este punto y esperamos que sigan ahí, que todavía queda más por ver. Gracias, babies, por estar hasta acá, por mirarnos y por amar a OK McKay. ¿Cómo no lo van a amar si es tan sensual? OK McKay los ama a ustedes. Obvio, OK McKay vive por sus babies. OK McKay quiere dar un gracias especial a todos los babies que llegaron hasta acá para verlo derrotar a Gwyn. Y que seguramente van a verlo derrotar a Gwyn versión doblemente poderosa. Así que gracias por estar acá y por seguir mirando las aventuras de OK McKay. Gwyn Super Saiyajin. Adiós, baby, sigan mirando. Adiós, adiós, gracias. Y ahora los dejamos con los créditos que llegamos a grabar. Con algún pendiente que le quedaba a Melly, con una venganza que tenía. Y finalmente con un adelanto de lo que se viene en los próximos capítulos. Ha salido todo mal. Usted me dijo que tenía que apretar la hoguera. Yo creía que era apretando la hoguera. Hasta el final, Dark Souls te mata. ¿A qué hora te la viste venir? No, qué mal eso. Qué... Bueno. Y no podremos retroceder. Terminado. Yo no sé, puede ser que... ¡Ay no, Dios santo! ¿Qué? Las piojitas Takamate. No sé qué hacer, no sé cómo... Me acaba de arruinar todo porque no sé, se me acaban de venir todos los planes abajo. Nos acaba de contar esto como el final. ¿Pero la hoguera? ¿Para qué era entonces? Es que encima corté la escena del final también y todo. Por poner para grabar. Porque estaba el final bueno, que es yendo y activando la hoguera. Y está el final malo, en el que vos lo rechazás. Y te vas. Pero se suponía que te ibas por otro lado. Que te ibas por otro lado porque nosotros no nos encontramos a la serpiente malvada, que era la que te decía que reniegues de activar la hoguera. Pero se ve que te lo cuenta igual. Si vos te vas, es como que rechazaste activar la hoguera y elegiste el camino oscuro. Pero está grabando, no sé, ahora, ¿no? ¿Por qué? Sí, está grabando. No sé, porque me agarró el desespero. Mira, alguien se llama Yoshi. Este pedacito sí lo voy a...
Al menos el rescato de ese pedacito. No. Al final yo soy Win y todas las Blankies vinieron a saludarme. No. ¿Ese final bueno? No, es el final bueno. Es vos inmolándote. Eso no es bueno. El final bueno es este, que uno sale así como un rey y están todas las Blankies. Alabado sea K. McKay. Alabado sea el señor oscuro, dicen. Y bueno, acá llegó tu papi, mami. Y sí, K. McKay era negrito, no podía, tenía que ser el señor oscuro. Obviamente. Este final bueno para mí. Director Hidetaka Miyazaki. Mira, Jun Ito. Junito. Este no es Junji Ito, es Junito. Junito. Este final bueno. Ay, santo. ¿Qué? Yo me siento fatal. Pero podríamos hacer un comentario ahora. Con las letras. Decir que es justo separar la grabación y no vimos cuándo. No, vamos a arreglarlo de alguna manera. Tenemos que arreglarlo. No voy a volver a jugar tu juego. No. Ya veremos. Yo me encargaré de solucionarlo. Lo que sí espero que tenga solución es que te dé la alternativa, que te diga acá, ¿querés hacer el juego plus? O sea, volver a empezar pero con todo más difícil, ¿o querés seguir explorando el mundo? Pregunta. Oh. Sí. Soy el rey de las Blankies. Sí, ¿sí o no? Más o menos. Es el final bueno. Acéptelo, soy el rey de las Blankies. ¿Qué más quiero? Comienza la edad oscura como K. McKay. Sí. Re bien. Eso sí. Ok, McKay comienza con la edad oscura. ¿Dónde estoy? Sí, qué desgraciados que son. Me mandaron otra vez a la cárcel. Yes. ¿Por qué? Indeed. Yes. ¡No! ¡No! ¡Soy el rey de la oscuridad! Okay, ya no eres nadie, eres un prisionero más. Las Blankies me han traicionado. Che, no, es súper injusto. Siento que es súper injusto. Es Dark Souls. Buah, mirá, lo tienen a Havel ahí atrapado. Me tiraron a la prisión otra vez. ¡Uy, la escena! Tú estabas muerto. Tú estabas muerto, pillo. No te hagas, ya te vi. Te maté. No vayas por ahí arriba, te va a matar el diablo otra vez. Pues Dark Souls nos hizo una Dark Souls-iada. Sí. Refugio de los no muertos. ¡Hola, amigos! ¡Volví, babies! ¡Volví! ¡Volví con la armadura de Havel! Acá no pasó nada. Uy, mate de nuevo al demonio. Al primer demonio. Ya me lo sé todo, me lo sé todo. Ya te maté a ti. Te maté a ti. Y te maté a ti. Ahora, el demonio de acá te tiene que ser un chiste. Un chiste. Así que no vimos todo el contenido extra. Que lo vamos a ver. No sé de qué manera, pero lo vamos a ver. Por acá era, ¿no? Sí. Ahora no necesitas. Viste, la primera vez que lo viste al diablo este, escapaste. Pero esta vez no necesitas escapar. No. ¡Bajá, Gargolín! ¡Bajá! ¡Bajá, Gargolín! No es Gargolín. ¿Cómo se llamaba este? Le podríamos decir tumbao. Pará. Este bicho... Uy. Igual es más fuerte. Tres golpes. ¿Y pero no es que cuando vuelves a comenzar el juego no es más fuerte? Sí. ¿Entonces? Y bueno, es más fuerte que la última vez. Oh. ¿Dónde vas? ¿Qué hay ahí de los objetos? ¿Este cómo corrió? El hacha de arte. Y también, ¿sabes cómo saldría corriendo si me persigue alguien así con esa armadura? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que me hacías bullying? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Ahora sí. Pues ya subimos de nivel. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas con lo que habías hecho? Pues ahora ni hablar vas a poder, amigo. Pero es que ni hablar. No te
dispares, no. Quédate en el piso. Tres golpes, tres golpes. Tres miserables golpes te banqueaste. No valía nada, decía. Todo lo que te protegió, Mati, ¿no? Todo lo que te protegió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordito? ¿Dónde estás? Oh. Mati te protegió todo el juego. Ahora estoy libre. Morite de una buena vez. Que te tenía unas ganas. No, no te defiendas. Me voy a matar. No. Eran fuertes igual, ¿eh? Sí, sí. Uy, tiene un mal plan. Uy, no, no, ¿qué va a hacer? Se va a curar. Pues ¿te no curó? Llegó. ¿Qué pasó? Esto no puede ser. Ajá. No puede ajá, acabar así. Ajá. Al estilo de OK McKay, por fin. No, yo ni me acuerdo ya. Yo esto lo vivo como nunca lo hubiese vivido. Lo juego por primera vez. Lo juego por primera vez, mira. A ver. Porque me hacían bullying, ¿no? Aunque yo les tenía miedo, ¿no? Toma. ¿Quién es Havel ahora? ¡Havel contra Havel! ¡Oh! ¡Havel contra Havel! Ahí no les doy, Mati. Mati, no les doy. ¿Qué triste fue eso? El patetismo en su máxima expresión. Que un tanque monstruoso como era OK McKay muriera a manos de calaquitas. Uy. Explotó. Explotó. Uy, te dio el espadón de caballero negro. Uy, vamos a poder ver a Cebollín otra vez. Oh, en serio. Mi Meli parece que le entusiasmara la idea de empezar de nuevo. Uy. ¡Sá! Esta vez no caigo, esta vez no me quemas, bicho. Y abajo tenés a tu gemelo. Abajo tengo a Jade, el desgraciado, ven acá. ¿Sí? Pero es fuerte. Yo también, tengo su armadura. Está desnudo la hora esperándome abajo. No, desnudo no está. ¡Oh! Como podrás ver, débil no era, ¿eh? Un golpe te pegó nada más. ¿Y yo cuántos les pegué? Tres, creo. ¿Pero quién está muerto? ¿Ah? ¿Quién está vivo? ¡Ay! Tenés dos anillos de Havel. Listo. Es enorme, ¿cómo puedes pintar eso? ¡Ah! ¡No! ¿Para qué lo tocaste? ¡No! ¡Ay, mami! No puedo regresar. Seguimos adelante, que se viene el jefe. ¿Dónde está? No. Aléjese. ¿Cómo voy a pelear con un enemigo? No, ¿por qué? ¡Dios santo! ¿Dónde está? ¡Dos golpes! ¿Voy a pelear con una persona invisible? ¿Cómo voy a pelear con una persona invisible? No, usted puede, ¿eh? No. Heretic. Parece un mocho negro. Mocho negro. Examina el ojito. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es Sartorias! ¡Uy! ¡Matamos a tu perro! ¿Qué? ¡Grande, chiquito! Enorme. Mira, es el que te trajo para acá. Corre hacia ay, él. Ay, no, esto fue demasiado. ¡No! ¡Tengo 9 leches!